Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción, además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción junto a mi código de descuento un tutorial donde podéis ver pues cómo se compran las monedas. Y dicho esto, vamos. Takefusa Kubo, un jugador que el Barça lo dejó escapar, ahora está cedido en el Mallorca por el Real Madrid. Y yo no sé si alguna vez lo habéis visto jugar, yo lo vi en la Copa América, vale, y os digo que este jugador es muy muy bueno y tiene una proyección muy bestia. No os voy a engañar, tengo que decir que yo en el Mallorca, pues la verdad es que no lo he seguido mucho, pero yo lo último que vi fue la Copa América cuando jugó ahí Japón y dejó cositas que... Y lo tenemos en FIFA con una carta bastante chetada de futura estrella, aquí la veis, 95 de ritmo, 84 de tiro, 4 de pierna mala, eso está genial, 4 de skills, luego al final del vídeo veremos si merece 5 de skills o no, ¿vale? Porque ya os dije en el anterior vídeo de Firmino que si os gustaba esto de jugar a FIFA con el jugador, con la carta y luego ver si se merece o no 5 de skills, os ha gustado mucho la idea. Voy a intentar hacerlo más veces, ¿vale? Y veis aquí, o sea, no está nada mal, tiene muchísima agilidad. Lo malo que le veo a este cubo, pues la fuerza, ¿vale? No tiene apenas fuerza y seguramente le soplen un poco en la nuca y se caiga al suelo rapidísimo. No es Oliver, ¿vale? Oliver le pegan ahí todo el rato y es Terminator, pero Kubo pues todavía no es muy chiquitito. Me he hecho este equipo así rápido de la liga y ojo, tenemos aquí a mi primer icon swap. He intentado decidirme, pues mira, por Blank, Sidor, un montón, ¿vale? Por el sobre y digo, mira, voy a pillar Yakuma porque no sé, ya no es... Yo no voy a ir a por una carta competitiva, sino por diversión, ¿vale? Me parece una carta divertida de utilizar, así que pues mira, Koeman. Y no sé a quién pillarme en este segundo icon swap, para que os hagáis una idea. Tengo ahora mismo 6 swap, ¿vale? Para gastar y me faltan 6 por conseguir, ¿vale? Así que si me podéis dar una recomendación en los comentarios, os lo agradecería bastante. He pensado en Vander Sar Hierro, por ejemplo, algo así chingón. Pero bueno, vamos ya a jugar con Kubo, que tengo ganas de probar esta carta, a ver qué tal. Vale, primer balón que tocamos aquí con Kubo. Vi un comentario en Foodhead, me hizo bastante gracia, que ponía, madre mía, espérate. Hola, hola. Pero Kubo, por favor. Por favor, encima penal, pero Kubo, por favor. Pero tranquilo, o sea, ¿esto qué es? Nada, nada, lo tiramos, ya sabéis, como siempre a Lopanenka. Ahí está, lo fallamos grande. Lo que decía, vi en un comentario de Foodhead que me hizo bastante gracia, era que si le ponías el estilo de química motor a Kubo, se convertía en un Honda. Me hizo bastante gracia, ¿vale? Soy imbécil. Por cierto, es el debut también de Koeman, ¿eh? Ojo, cuidado, poco se habla. A ver qué tal va. Bueno, sigue. Madre mía, cambia el mamut. Buen partido para ver de lo que es capaz Kubo, ¿no? Porque tenemos enfrente al mamut. Y madre mía, cualquiera pasa, ¿sabes? Ahora. Vamos. Vámonos, venga Campbell, venga que lo coges, por favor. Ahí está, primer gol de Kubo, sí señor, no está mal, para empezar. Tengo que deciros una cosa, y es que este no es el debut de Kubo, he jugado antes un partido y es que no estaba grabando, ¿vale? Soy muy imbécil, me he dado cuenta cuando llevaba unos 30 minutos, no tenía puesto ni la capturadora, es que soy imbécil. Y en serio, mis primeras impresiones de Kubo es que he flipado, de verdad, una pena que no lo hayáis visto, pero en la primera jugada que he tenido con él, o sea, es que he flipado, de verdad, o sea, porque es correr, lo que es correr, vamos, me van a poner una multa por exceso de velocidad, me va a llegar a casa mañana, seguro. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué tal funciona Takefusa Kubo. No, no lo he probado, ni la carta normal, tengo que decirlo. Bueno, 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 ¿cómo empieza? Hostia, madre mía, rapidísimo, tío. Por favor, por favor. Madre mía, Kubo, pero esto qué es, un Transformer increíble. ¡Cubo, cubo, cubo, cubo! ¡Uf! Madre mía, el tiro un poco regular, la verdad, pero bueno, no está. Ahí el pase, venga. A ver si se la lío, ¿eh? Y bien, sigue. ¡Ay, no! Lo quería hacer muy sencillo, pero no, 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 no ha sido suficiente. Brutal, Kubo, mira, mira cómo corre, chicos. Míralo. Vamos. Ay, me he equivocado, me he equivocado. Vamos, falta algo. Joder, es que el mamut, la madre que lo parió, cualquiera lo mueve.
Bueno, por cierto, aquí tenemos a Odegar, que no sé si alguno de vosotros tendrá ya la carta de 87. Yo voy por la de 85. Me da mucha pereza hacerme a este Odegar, pero bueno, intentaré conseguirlo, ¿vale? Para traeros un vídeo. Pero hostia, tantos partidos de Rivals con los swaps y todo, hostia. Es que ese regate es tan brutal. ¡Qué bien! ¡Vamos, Cubo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, pensaba que me la iba a quitar! ¡Me cago en la...! ¡Ay, no me da tiempo a otra! Pues nada, primer partido de Cubo. Ya os digo que me lo estoy pasando genial con él. ¡Ay, por favor! ¡Madre mía, Cubo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, pero! ¡Ay, por qué he tirado! ¡Qué imbécil, macho! Eso es lo malo que tiene Cubo, tío. Le falta ahí fuerza. No es Oliver, ¿eh? Se nota que no es Oliver porque Oliver, o sea, de verdad, le pueden pegar en lo que quieras. Lo pueden lesionar 8 o 14 veces. Que él sigue jugando y es Terminator. Bueno. ¡Oh! ¡Hola, la! ¡Hola, la, Cubo! ¡Hola, la, por favor! ¿Habéis visto lo que es Cubo? Es pura velocidad, pura potencia, pura agilidad. Increíble, tío. Es una carta súper divertida, ¿vale? O sea, a ver, cuesta mucho. Creo que son unas 100.000 monedas, algo así, quizás un poco más. Tenéis, por ejemplo, a Dembélé, que competitivamente y demás es mucho mejor que Cubo, ¿vale? Dembélé tiene 5 de skills, 5 de pierna mala y es mucho mejor en general, ¿vale? O sea, si no tenéis monedas, pues tampoco lo hagáis. Pero, de verdad, me he divertido muchísimo jugando con Cubo, en serio, increíble, me encanta. Y bueno, chicos, toca ahora ver las mejores jugadas de Cubo. Vamos a ver si merece o no 5 de skills en FIFA. Vais a tener, como siempre, el vídeo en la descripción. Y nada, vamos allá. Vale, aquí lo tenemos, por favor, qué cosita. Qué cosita, Cubo, por favor. O sea, no habrá jugadas del Mallorca, pero bueno, ¿eh? Mira cómo tiene las faltas, por favor. O sea, tened en cuenta que todavía es súper joven. O sea, sí, creo que tiene 19 añitos solo. Y se viene, o sea, ya veréis dentro de un tiempo. Espero que no sea una futura estrella estrellada, ¿no? Como muchas otras. Pero en serio, yo me acuerdo de ver, bueno, algún que otro vídeo cuando fichó por el Real Madrid y demás. Y ojo, 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 ojo con Cubo. Y además en la Copa América, como he dicho antes, la Copa América dejó ahí detallitos que, madre mía, el futuro de Japón, pero sin duda. Venga, tío, píllame, ¿sabes? Hombre, en FIFA tiene 4 piernas mal. O sea, ya os digo que la carta es súper divertida. Y veremos a ver dentro de unos añitos a ver qué tal este cup. ¡Hala! La que le ha hecho, por favor. A ver, ahí. Que no tiene apenas hueco. ¡Buah! Ahora, aquí se ha visto mejor. Brutal la que le ha liado ahí, ¿eh? Me cago. Mira, saliendo desde atrás ahí, quitándose a un montón. Bueno, acciones defensivas y todo, Qué buena esa. A mí me encanta cuando hacen regates o así en tan poco espacio, ¿sabes? Porque es súper difícil. Cambiamos de vídeo, ¿vale? Vamos a ver alguna que otra jugada con el Real Madrid, ¿no? En la pretemporada. No está mal, a ver, yo 5 de skill, pues no sé si le pondría, sinceramente. A ver, si le ponen 5 de skill, pues ya digo yo que, por ejemplo, esta carta Future Star, esa sería una maravilla, ¿no? Pero no sé si yo le pondría 5 de skills. 4 sí, por supuesto, o sea, tiene un dribbling de... increíble, me encanta. Pero ya para ponerle 5 de skills, es más complicado, la verdad. No sé, no sé, ya me diréis en los comentarios vosotros si le pondríais 5 de skills o no. Joder, se ha pasado un poco de frenada, ¿no? No sé, parece un jugador que tiene muchísima técnica. Me encanta los regates que hace, porque es que no son aquí regates de esos tan vistosos, por así decirlo. Él te hace regates, pues, efectivos, ya está, tal cual. Te hace cosas efectivas, ¿no? No te tira ahí sombreros, elásticas y cosas así, ¿sabes? Madre mía, la que le ha hecho Álava, por favor, creo que es Álava o coma, no me recuerdo bien ahora. Madre mía, la que le ha hecho ahí, por favor. O sea, tened en cuenta también que es muy jovencito, todavía le falta mucho, pero joder. Tengo ganas de verlo en un equipo grande, en el Madrid, por ejemplo, estaría guay verlo. En el Mallorca es que ya digo, yo no tampoco sigo mucho la liga actualmente y no sé cómo estará jugando. Pero vamos.
He buscado algún vídeo, pero no hay gran cosa, por eso tampoco puedo poner alguna. Y vale, chicos, esto es en la Copa América con Japón. Que ya sabéis que estuve reaccionando a muchos de los partidos. Incluso pues mientras había dos partidos, pues en cada pantalla me ponía uno. Que lo vimos ahí en directo y madre mía, cubo, de verdad. No sé si alguien disfrutó de la Copa América, de lo que fue Japón, en serio. Madre mía, cubo, por favor, qué cositas, Mira, ahí con toda la calma, contra Chile, ¡Buah, venga, por favor! ¡Qué buena, tío! Y ojo, el pase también no era malo, ¡Hala, vaya pase, loco! ¡Joder! Sí, ya digo, la Copa América dejó ahí detallitos que dije yo, pero por favor, Fútbol Club Barcelona, ¿cómo haber dejado escapar a esta estrella japonesa, joder? Y bueno, chicos, hasta aquí Cubo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, tanto la parte de FIFA como la de reaccionando. Decidme en los comentarios si creéis que merece la pena esta carta de Takefusa Cubo y si vosotros le pondríais 5 de skills en FIFA o no. Nada, chicos, espero os haya gustado. Dejadme en los comentarios quién queréis que sea el próximo jugador al cual reaccionemos y juguemos con él en FIFA. Y nada, espero os haya gustado. Yo me despido, me voy. Adiós.